vamos a saludarnos entonces. Con mucha energía. Y mueve harto ahí el cuerpo porque hace mucho frío para que ahí el cuerpito entre en calor. Vamos juntos. Y hola, hola para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. Saludo con los pies. Saludo con los pies. A ver, mueve esos pies. Mueve esos pies. Que entre calor al cuerpo. Eso. Saludo con los hombros. Mueve esos hombros. Vamos, Kian. Saludo con los ojos. Eso. Y volvemos a empezar. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola, nuestra clase empieza así. ¿Cómo están hoy día? Bien. Bien. Yeah. Ahí sí que sí. Pensé que estaba sin energía. Vamos a empezar entonces inmediatamente con nuestro calendario. A ver, Gael, ayer estuvimos el miércoles. Eso significa que hoy es jueves. Excelente. Jueves, muy bien. A ver, repasemos los días de la semana. Uno, dos, tres. A ver. Lunes, martes. Vamos juntos. Vamos todos juntos. Lunes, martes, miércoles y jueves. Hasta el viernes al colegio voy. Hasta el viernes al colegio voy. Sábado y domingo me quedo en la casita. Sábado y domingo me quedo en la casita. A descansar con papá y mamá. Con mamá y papá. Bien, ahí parece que el Andrés y el Gael son los que tienen energía ahí en la clase. Y a ver, ¿quién se acuerda en qué mes estamos? ¿Quién te acuerdas en qué mes estamos? Sí. Un mes que empieza con ma y termina con yo. Mayo. Mayo, muy bien. Y Andrés, ¿en qué estación otoño. Del año estamos? Otoño. Otoño, excelente. Y ayer tuvimos un día soleado. Hoy día de nuevo tenemos un día soleado. ¿Estará soleado? Soleado. ¿Sí? El Gael dice que sí. Soleado. El Andrés, soleado, 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 soleado. Soleado, entonces. Entonces, estamos a jueves. En el mes de mayo, en la estación del año que se llama otoño, y tenemos un día soleado. Y durante el mes de mayo empezamos a estudiar este contenido de acá, que es, se trata de nuestra comunidad, el lugar donde vivimos, y los lugares que quedan en el lugar, que quedan cerca del lugar en que vivimos, que quedan cerca de nuestra casa. Dijimos que nosotros vivimos en la comuna de Peñalolén. La comuna de Peñalolén queda en la ciudad de Santiago. Y que Santiago queda en el país que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama nuestro país? En Chile. Chile. Y que nuestro país, Chile, queda en un planeta llamado Tierra. ¿Ya? Y dijimos que estos lugares, por ejemplo, los podíamos encontrar en nuestra comunidad. A ver, ¿qué lugares podemos encontrar en nuestra comunidad, Gael? El colegio. Muy bien. A ver, Andrés, ¿otro lugar que podamos encontrar en nuestra comunidad? Carabineros. Los carabineros, muy bien. A ver, Kian, ¿otro lugar que podamos encontrar en nuestra comunidad? Dijeron el colegio, los carabineros. Los bomberos, muy bien. A ver, Casey, ¿otro lugar que podemos encontrar en nuestra comunidad? Profe, me escribí en el chat. A ver.
Consultorio. Consultorio. El consultorio, muy bien, Casey. Tenemos entonces el colegio, el consultorio, los carabineros, los bomberos y muchas otras cosas más que podemos ver en nuestra comunidad. En nuestra comunidad también tenemos un lugar donde nosotros podemos ir a jugar. ¿Lo conocen? Ah, sí, el patio. El patio o el parque. ¡La plaza! La plaza o parque. Hoy día vamos a mover unos, nos vamos a mover un poquito, ¿ya? Vamos a imaginarnos que estamos en la plaza, ¿ya? Pero vamos a tener, vamos a traer la plaza a nuestras casas. Como hace tanto frío, vamos a traer la plaza a nuestras casas, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con nuestros circuitos, ¿ya? Vamos a usar distintos materiales. Con los distintos materiales que tengamos en la casa, vamos a formar una línea recta. Solo una línea recta. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo una cuerda. Voy a hacer una línea recta con mi cuerda. Si no tiene cuerda, también se puede hacer una línea recta con distintos materiales. Miren, aquí, por ejemplo, yo tengo una línea recta con mi cuerda. Si no tiene cuerda, por ejemplo. Tengo cuerda. Miren, aquí yo tengo distintos. Aquí tengo, miren, unos bloques. Puedo hacer una línea recta con los bloques. Y le puedo, para que sea más largo, le puedo poner ahí unos cojines. Ahí tengo una línea recta. El cubo. ¿Ya? Y vamos también, profesora. Si tienen un palo de escoba, también les sirve para tener una línea recta. Dígame, Andrés. Nos faltó el cubo. ¿Cuál cubo? Ah, pero es que todavía no. Pues tranquilo, tranquilo. No, ahora no. Vamos a movernos un poquito, Andrés, ¿ya? Yeah. Vamos entonces con nuestros materiales, lo que tengamos ahí en la casa, a formar una línea recta. Cuando estén listos ahí, me avisan. Les puede servir. También pueden hacer una línea recta de puros zapatos, una línea recta de puros juguetes, una línea recta con un palo de escoba, con un palo de un trapero. Tenemos unos zapatos. Con los materiales que tengan ahí, formar una línea recta. Y ahora solo vamos a caminar por nuestra línea recta, encima de, arriba de nuestra línea recta, caminar en línea recta. Vamos a caminar sobre nuestra línea recta. Primero muy lento, caminemos sobre nuestra línea recta, caminando por la línea recta, ahí. Caminando por la línea recta, encima de, arriba de la línea recta. Aquí, por ejemplo, también puedo caminar arriba de la línea recta. ¡Eso, Ian! ¡Eso, Gael! Ahora vamos a caminar un poco más rápido sobre nuestra línea recta. A ver, un poquito más rápido, más rápido. Un poquitito más rápido, sin caerse ahí, con mucho cuidado. Más rápido por la línea recta. Rápido. Un poquito más rápido. Le vamos a ir aumentando la velocidad. Más rápido. Más rápido. Eso, ahora le vamos a poner toda nuestra velocidad. Y vamos a caminar lo más rápido que podamos sobre la línea recta. Lo más rápido que pueda. Caminando lo más rápido que pueda por la línea recta. Lo más rápido. En, arriba de la línea recta. Lo más rápido. Lo más rápido. ¡Rápido, rápido! Andrés. ¡Eso, Kia! ¡Eso, Gael! ¡Vamos, Andrés! ¡Eso, Andrés! ¡Bien! Ahora vamos a caminar al lado de nuestra línea recta. Al lado. Sin tocar la línea, pero al ladito. Por acá. Al lado de la línea recta. Y después al otro lado de la línea recta. Al lado, aquí. Al lado de la línea recta, miren.
voy caminando y la línea está al lado mío. Por ahí también, por al lado. Hasta allá llegué. Voy caminando por al lado. Ahí, por el otro ahora lado. Vamos corriendo por al lado de nuestra línea recta. Corriendo al lado de la línea recta. Corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo. Eso. Ahora vamos a saltar la línea recta de un lado al otro. Eso. Y vuelta. Y vuelta. De nuevo, salto. Sin tocarla. De nuevo. Eso. Eso, Casey. ¡Vamos, Sofi! Pero estoy en círculo, Casey. Eso. Ahora nuestra línea recta se va a transformar en una línea curva, va a parecer una serpiente. ¿Ya? Pero tú no puedes. No puedo. Por ejemplo, si tenemos una cuerda, la podemos transformar fácilmente en una línea muy curva, como de serpiente. Si tenemos, por ejemplo, con los cojines también, puedo hacer una línea curva. Sí, sí. No voy. Ahí te lo corrió. Moviendo para formar una línea curva, a ver. Eso, vaya ahí caminando por la línea curva. Que parece una serpiente. Eso, Kian, de nuevo, sin caerse, Kian. No te pones la curva, eco. Eso, vamos, Andrés, caminando por la línea curva. Primero muy lento y después muy rápido. ¿Listo? ¡Eso! ¡Qué rapidez! ¡Eso! Ahora vamos a recorrer nuestra línea curva con las manos. Vamos a ir tocando la línea curva ahí con las manos, a ver. Vaya a ir recorriendo. Con las manitas ahí, vaya recorriendo. En vez de ir recorriendo la línea curva con los pies, ¡eso! Ahora nuestra línea curva se va a cerrar. Hacer un círculo. Se cerró nuestra línea curva. Pero así grande. ¿Se cerró? Miren. Se cerró nuestra línea curva. Tenemos una línea cerrada aquí. ¿Así? Eso, Andrés, muy bien. A ver ahí, vamos recorriendo nuestra línea cerrada. ¿Qué ahora se, ¿En qué figura se formó? ¿Qué figura formamos? Un círculo, muy bien. A ver, y ahora se meten adentro del círculo. Andrés, adentro. A ver, adentro del círculo. Eso, ahora afuera del círculo. Eso, y adentro del círculo. Y afuera. Y adentro. Y afuera. Vamos, Sofi, vamos. Victoria. Y adentro. Y afuera. Y afuera. Afuera del círculo, afuera del círculo. Todos afuera del círculo, afuera del círculo. Afuera, aquí, afuera, afuera, aquí, afuera del círculo. Afuera, afuera, afuera. Afuera. Afuera del círculo. Ahora, adentro del círculo. Adentro del círculo. Adentro del círculo. Me quedo adentro del círculo. Ahora salgo grande. Afuera del círculo, grande. Ahora, pequeñito dentro del círculo, pequeñito, pequeñito. Pequeñito.
Y ahora, pequeñito dentro del círculo, pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¡Eso! ¡Bien! Vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón. Y vamos a tomar aire, a ver. Tomamos aire una vez. Y vamos a botar. Tomamos aire de nuevo. Y vamos a botar. Ahora que ya movimos mucho nuestro cuerpo, estamos listos para hacer nuestra siguiente actividad, ¿ya? Vamos a trabajar con el libro de los números, ¿ya? La página 11, 1 y 1. ¿Ya? ¿Allá arriba está? Eso, la página 11, un 1 y otro 1. La voy a poner aquí en la pantalla para que para ir haciéndola con ustedes. La de los números, ¿quién? Ese, y ahí es la página 11, un 1 y otro 1. Dos unos juntos. La voy a poner aquí para ir haciéndolo con ustedes, ¿ya? Yeah. Página 11, dígame. En la página 11, ¿qué tengo de hacer? Paramos. Tranquilo. Vamos a hacer entonces la página 11. Miren, aquí está la página 11. A ver, la voy a compartir para que la puedan ver. Me lo voy a encontrar. Página 11. Un 1 y otro 1. A mí me avanzó muy rápido acá. Entonces, mientras tanto, los que ya tienen su página 11, ¿qué es lo que aparece ahí? ¿Qué aparece en el dibujo? En el dibujo de arriba. La misma. Eso, miren, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde estarán estas personas? En un paradero. Miren, aquí tenemos muchas personas en un paradero. Aquí tenemos una mujer. Aquí, mire, ¿quién tenemos? La página 11. Aquí tenemos, miren, aquí hay un perro, aquí tenemos un niño. Miren, aquí tenemos más niños. ¿Estos niños dónde irán? Colegio. Van al colegio. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Dice, encierra con color rojo a la persona que está detrás de la niña con sombrero. ¿Dónde está la niña con sombrero? A ver. Mira. Aquí está la niña con sombrero. Entonces, con un lápiz rojo vamos a encerrar a la persona que está detrás de ella. A ver, ¿quién estará detrás de ella? Niña. Eso, entonces a ese niño lo encerramos con un lápiz de color rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué se puso una cosa? Al niño que está detrás de la niña con sombrero lo encerramos con un lápiz de color rojo. Hacemos ahí un círculo de color rojo al niño que está detrás de ella. Cerro, sí. Eso.
ahora vamos a buscar al niño que tiene la mochila azul. A ver, ¿cuál será el niño que tiene la mochila azul? ¿Será ese? Sí, ese. ¿O será este de acá? ¿El que tiene la mochila azul? ¿Cuál será el niño que tiene la mochila azul? ¿Será ese? ¿Este? El que está atrás de la niña. Eso, aquí tenemos al niño de mochila azul. Entonces vamos a marcar con una X a la persona que está adelante de este niño. ¿Quién está adelante de este niño? La niña. Entonces a la niña le vamos a hacer una X o una cruz. No, la niña, adelante. ¿Listo? Una X, sí. A la niña tienes que ponerle. A la niña que está ahí delante. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Encima de la niña tienes que colocarle la cruz. Igual como rayaste el niño, tienes que hacerle la cruz a la niña. Encima. Encima de ella. Eso. Eso, cuando ya le hayan puesto la cruz a la persona que está adelante del niño de la mochila azul, me avisan. ¿No se ve? Eso, entonces, dice, encierra con un lápiz verde a la persona que está entre, o sea, al medio, de la niña con sombrero y el perro. ¿Quién está entre la niña con sombrero y el perro? Con un círculo verde. Excelente. Entonces a ese niño lo encerramos con un círculo verde. ¿Quién está al medio? Entre o al medio. Miren, ¿quién está entre el perro y la niña con sombrero? ¿Quién está al medio de ellos? Al medio. Ahí está la niña. El perro, ¿quién está? A la persona que está al medio o entre la niña con sombrero y el perro lo encerramos en un círculo verde. Eso. Ahora vamos al niño que está aquí debajo. Miren, ¿ven este niño que está aquí solito? Sí. Vamos a dibujar una casa adelante de este niño. A ver, ¿dónde será adelante? ¿Será acá? ¿O será acá? ¿Dónde acá será adelante? ¿Aquí? ¿Dónde será adelante? ¿Sí? ¿Será acá adelante? Sí. Entonces acá es donde tenemos que dibujar la casa. Adelante del niño, entonces dibujamos una casa. ¿Nosotros se pueden pintar de otro? No, la casa tiene que hacerla, cualquier color. Una casa. Ya, y ahora hace aquí mismo un cuadrado. Recuerden que pueden dibujar una casa dibujando un cuadrado y un triángulo. Ahí. Un cuadrado y arriba del cuadrado el triángulo. El triángulo es el techo de la casa. Sí, dibujé una casa. Excelente. Arriba el arte de la casa. Ya. Cuando ya hayan dibujado la casa, entonces me avisan. Terminado. Así es. Ahora tenemos que dibujar un árbol detrás del niño. Detrás. ¿Dónde será detrás? ¿Acá será detrás o acá será detrás? Acá. ¿Acá? Atrás. Entonces, acá dibujamos un árbol. Así. El árbol se siente mejor. Así. Un árbol. Ahí. Vamos.
Ya. El mes pasado ustedes dibujaron unos árboles muy lindos. El árbol empezaba más grande. Mi árbol. De huevo cachito. Dibujamos ahí entonces un Pero carga el lápiz, Andrés. Ahora el que termina entonces puede traer lo que dijimos ayer. ¿Te acuerdas, Gael? Lo que dijimos ayer, Gael, que estaba en el sobre. Cárgala, sí. El que termina entonces busca lo que tenía, les mandé en el sobre. Eso, Sofía, muy bien. Muy bien, Sofía. Ahora también puedes ir a buscar lo que tenemos dentro del sobre. Esto y esto. Sí, sobre. ¿Quién más terminó? A ver. ¿El quién? ¡Eso, quién! ¡Muy bien! ¡Eso, quién! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Bien, Casey! Ahora, los que terminan entonces van a buscar lo que tenemos dentro del sobre. Acuérdense que era un secreto. Terminado. Eso. Vamos a necesitar entonces, vamos a empezar entonces con esto de acá, ¿ya? Y una tijera. Vamos a cortar con la tijera todo el rectángulo que está aquí alrededor. Todo este rectángulo de acá lo vamos a cortar con una tijera. ¿Ya? Todo este rectángulo lo vamos a cortar con una tijera. También agarran esta tijera. Vamos a por toda la línea negra, la línea gris que está ahí. Vamos a recortar. Toda la línea que forma un rectángulo vamos a recortar. ¡Eso! ¡Bien, Victoria! ¡Eso, Victoria! Victoria, ahora vamos a trabajar con esto de acá, que está en tu sobre escondido. Con la otra mano intenta. Con la otra mano intenta. ¿Qué les va a quedar? Así. No sé, mira. Victoria, vas a recortar todo la línea negra, alrededor del rectángulo que se forma, por toda la línea. Para acá, mi amor, para acá. Mira. Sí, para acá. Eso. Mira, vas a cortar hacia el cuadrado. Tienes que cortar. Así. ¿Ya? Y cuando estén para listos, me avisan. El cuadrado nada más. Solo esto, Andrés, eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Esto? Este. Ese lo vamos a usar después, Andrés. Derechito, derechito. Este. Así. De acá y la corona. Este, despacito. Así. Lo vamos cortando ahí por la línea. Por toda la línea que forma el rectángulo, lo cortamos. Cuando lo tengan listo, me avisan. Mira, no te metas. Vale. Eso. Derecho, Victoria. Así. Sí, por aquí.
Eso no lo cortesían. Solo la línea que... Solo la del rectángulo. Ahora, los que ya cortaron por la línea que está por dentro, todas esas líneas que están por dentro lo vamos a doblar. ¿Ya? Todas esas líneas que están punteadas por dentro las vamos a doblar. Me equivoco. Mira, ahí derecho por el medio. Hazlo con calma. Si pasaron a cortar las líneas que están dentro, lo pueden pegar en un papel de nuevo y se une todo. Cuando ya tengan entonces cortado el rectángulo, van a doblar por todas las líneas que están dentro del rectángulo. ¿Ven que el rectángulo tiene unas líneas dentro? Esas las vamos a doblar. Y cuando lo cierren, y miren, y si lo cierran, después les va a quedar un ramo de flores. Podemos hacer una luz. Si se ve abierto, y si lo cierran por todos los dobleces que hicieron, les va a quedar un ramo de flores. Eso, y aquí está lista entonces nuestra tarjeta. Vamos a partir primero escribiéndole a nuestra tarjeta, ¿ya? Ya. Ya está listo ahí el Gael. A ver qué más está listo. La Victoria está listo. Eso, Peixi también. Piensen mientras tanto, ¿qué les gustaría escribir dentro de esta tarjeta? A ver qué le podríamos escribir. ¿Qué les gustaría escribir? ¿Qué le podríamos escribir a la mamá? Mamá, te ¿podemos amo. Escribir una flor? Lo vamos a escribir nosotros, pero ¿qué mensaje le podemos escribir? A ver. ¿Qué se les ocurre? A ver, mamá, te amo. Mamá, te amo. Mamá, te amo, ¿le escribimos eso? Feliz día, ¿sí? Mamá, yo. Yo le voy a poner un corazón a mi mamá. También. Yo le voy a escribir feliz día, mamá. Le vamos a escribir un mensaje todos juntos y después ahí le pone lo que ustedes deseen, ¿ya? Yeah. Entonces, vamos a tomar un lápiz. Y vamos a escribir primero. Lápiz. Vamos a mezclar ahí lo que dijo la Casey y el Gael. Vamos a escribirle feliz día, mamá. Y después abajito, te amo, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ir letra por letra, ¿ya? Entonces, atención, primero vamos a dibujar esta letra así. A una X. Avíseme si se ve al revés o no, porque aquí... Se ve bien. Ah, ya. Primero esa de ahí. Yo no sé dónde. ¿Dónde se pone? Dentro de la tarjeta vamos a ir escribiendo por dentro. ¿Ya? Esto es fuera de la tarjeta. Aquí por dentro vamos a ir escribiendo. Entonces, la primera letra que vamos a escribir es esa de ahí. Ahí escríbala. ¿Ya? ¿La escribiste, Andrés?
¿Qué pasa así? Ahí voy a poner la otra letra. Eso, vamos a ir letra por letra todos juntos, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces. ¿Ya le escribieron? ¿Qué sí le escribiste? Ya, escríbela ahí de nuevo. Felito, que vamos a yo te lo doy palabra. Tú que ir con la maestra. Por dentro, Sofi. Mira, por acá. Tenemos esa parte, lo vamos a escribir por el otro lado. ¿Alguna línea? Yo ya no veo nada. ¿Qué es eso? No, pues si es feliz. Oh, se me adelanta. Vamos a ver la primera letra. Larga es para abajo la línea. Cuando ya hayan hecho esta letra de acá, vamos a escribir la E. Fe. Importa que la saque así. Fe. Lo voy a hacer así. Fe. Eso, y el Gael está listo. Fe. Ahí dice fe. Después vamos a hacer esta letra de acá. Que es solo un palito. No. ¿Dónde? ¿Te acuerdas la de la E? Y ahora sí que sí, la I. Una I. Ahora sí que sí, la I. Ahora la I. Una línea y la I. Ahora la I. Lado de la L. Eso ya lo sé. Púrate el gorrito. ¿Sí? Sí, puntito arriba. Eso, y cuando ya hayan hecho la I, terminamos la palabra con esa de ahí. Mira. La Z, aquí dice feliz. Feliz, ahí dice feliz. Ahí se parece. Eso, bien. Ahí tenemos. ¿Se ve ahí? ¿Está lista, Casey? ¿Cómo va, Kian? Está para acá. Feliz. Cuando ya hayan escrito la palabra feliz, nos vamos a separar un poquito de acá. Nos separamos un poquito. Eso. ¿Escribiste eso, Kian? Terminé, profe. Eso, cuando ya hayan escrito entonces esta palabra, nos vamos a separar un poquito y vamos a hacer la siguiente letra. Un círculo y un espacio hacia arriba. ¿Un círculo? Círculo. Y círculo. Pero es para arriba, ¿te acuerdas de la Sofía acá? O sea, dos colinas. Un círculo y un palito hacia arriba. Y ahora un palito. Ahí. Y terminaba con así, ¿cierto? Con ahí. Y luego vamos a hacer una I, pero esta es una I especial, porque en vez de tener un punto, tiene un gorro distinto. ¿Qué? ¿Viste? Tiene una tilde. Aquí, Gael, ¿dónde tiene que estar al lado de la B? Está ahí, en vez de tener este gorrito, tiene este gorro de acá, que es una línea hacia arriba. ¿Y ahí? Arriba. Ahí. Y ahora. Ahí. Ahora, ¿qué más? Por último, la A. La A. Y ahí dice día. De la I. La I. Ahí tenemos feliz día. Lado de la I. Ahí. Estoy así.
Sofi, ¿lo hacemos de nuevo? Sofi, ¿vamos letra por letra de nuevo? Sofi, ¿vamos letra por letra de nuevo? ¿Ya? Aquí arriba, aquí cortar todo eso. Ya, vamos juntas, Sofía. Haciendo no, eso. Pero ahí derecho. Haz derecho. Ahí. La de como tú la esa es. Ahí. No tan grande. Mira la otra. Al ladito de. ¿Qué? No te va a alcanzar el corazón. Bien. Cuando ya hayan escrito feliz día, vamos a escribir entonces la palabra mamá. ¿Ya? ¿Está ahí escribiendo mamá? ¿Quién está listo ahí? Y ahora, así. Mamá tiene una letra que es ahí. Una abajo. Y la A, ahí dice ma. Ahí tenemos ma. Arriba, arriba. No. No, como dos montañas y de nuevo repetimos. Eso, Victoria, muy bien. Ahí, ¿dónde está la? Eso, Victoria. Ahora los que ya terminaron entonces de escribir pueden decorar su tarjeta. Mira, ¿con qué la quieres decorar, Victoria? ¿Con lápices, con témpera? Esa misma letra de allá, acá. Pero de nuevo tienes que hacer la E. Les tengo ahí una forma distinta para colorear, por ejemplo, a los que tienen témpera. Ahí nomás. Y ahora acá, la esa misma acá. Era muy espalito. Sí. Ahí no. Y ahora la rayita en medio. No, pues eso. Ay. La hay un poco también más. A ver, tenemos. Ahora la rayita en medio. Y ahora pues, no se preocupen si al principio no les resulta, porque lo más importante de una tarjeta es el amor que yo le pongo. Si al final una tarjeta está bien hecha, si lo hago con harto amor, ¿ya? Si no lo hago con amor, ahí es cuando la tarjeta está mal hecha. Pero si lo hago con amor, la tarjeta está bien hecha, ¿ya? Una tarjeta con amor es una tarjeta bien hecha, ¿ya? Muy Victoria, bien. Que yo voy a empezar a colorear. Mira, aquí el corazón. Entonces, te voy a enseñar una forma distinta de pintar con las témperas. Vas a usar la témpera y la parte de atrás de un lápiz. Vamos a empezar a rellenar con puntitos hechos con la parte de atrás del lápiz. ¿Ya? Aquí. La línea puesta. Muy bien. Ahora. ¿Se pueden dibujar con abajo? Le decimos
No, están arriba, respeta. Ahí donde te dice. Maxi. Acá va. Línea, recuerda que siempre. Ahí lo dice. Ahí, súper bien. Es como la de Maxi. Excelente, Andrés. Abajito. Aquí tenés una. Mira, ahí tenés. Chao, profe. Chao. Ay, tu hermano. Chao, profe. Ya, ¿Qué hay que pintar? Tía, ¿qué hay de pintar? Vamos a colorear solo esta parte de acá. Las flores, la cinta y las hojas. Y mira, les voy a mostrar. Pueden colorearlo normalmente con un lápiz. Pueden hacerlo con témpera. Y también les voy a mostrar una forma distinta de pintar con témpera. ¿Ya? Si lo hacen con témpera, podemos usar la parte de atrás de un lápiz. Y con la parte de atrás del lápiz vamos echando témpera y vamos marcando, rellenando con a ver si tengo témpera por acá para mostrarles. No, fucha no. Ah, mira, no hay botón. ¿Por qué? Porque ahora hay una niñita. ¿Qué? Hay una niñita que se está quedando. Dígame, aquí estoy. Tía, es que voy al baño. Vaya nomás. Andrés, baja. No, lo voy a usar el pincel para usar la patente del lápiz. Ya voy a preparar mis cosas. Las. Ya voy al baño. Vaya nomás. Ah, pero el pincel de. No. Mira aquí. ¿Pero así? Necesitáis para pintar el corazón. Por ejemplo, miren, aquí voy a usar la parte de atrás de un lápiz, le voy a echar témpera y vamos haciendo, rellenando con puntitos. Verde tiene que usar y colores. Rellenando ahí toda la flor con puntitos, con el color que ustedes quieran. Ya, vamos a sacar esto. Está bien. Andrés, aquí mira. Y ahí pinta la hojita. No, pues. Es menos difícil. Ojo, me gusta. Échale una gotita, una gotita de agua. De la amarilla. ¿No te gusta el azul? Un poquito. El azul es la cinta. Ah, así es. Bueno, entonces, ahí tenemos una nueva forma de usar la témpera con la parte de atrás de un lápiz. Ya. Yeah. Entonces. Era. Dígame, Andrés. Ya. Ahí está bien. No, con él. Ahí, mírate, quedó lindo. ¿Viste? Esta es una opción nomás. Ustedes lo hacen como ustedes deseen. Mira. Y ahora tengo que marcar así. Ah, está pura flor. No, marca. Profesora. No, dígame. Ahí fue. Mira. Dime, Andrés. Yo quería pintar el pincel. No. No, ahí. Ahí. Marca bien. No, no. Tú con tu manito tienes que hacer esto, mira. Así. Muy grande. Que se llene de pinturita el, la parte de abajo. Paciencia, hay que hacerlo. Sí, sí, ya. Terminaste tu clase, tú.
¿Quién era amarillo? El lápiz. ¿Un estampado? ¿Cuáles son los estampados? Sí. Mira, no, la tía. Toma la tijera bien tomada. Eso. Y ahora tienes que ponerla. Amarillo. Eso, ¿viste que te sale bien? Eso, Casey. Ahora hacerle un corazón ahí. Ahí no, no, no presiones tanto. Y ahora tienes que reír. Para que se vea más bonito. Ahí. Ahora aquí, busca los espacios. ¿Viste? Qué lindo. Y ahora pinta. Ahora aquí, mira. Presiona ahí. ¿Y no presiona? Porque está con agua. En esto le voy, te voy a hacer un paso. Y papá y Toddy. Ahora, la otra flor. De color amarillo. Amarillo. Ven, de Martini. No, yo se levantó. Coloreando toda la parte. Vicente tiene las clase. Flores y la cinta. Sí, ya vamos. Aquí también. Ya, ahora pintamos las flores. Y esto. Y este color. Vamos. Vaya a ensuciar el. Presiona. La gatita de agua. Andrés, tienes que mirar. ¿Dónde está? ¿Qué jugar? En los espacios. Ya, ahí también. ¿Cómo enseñó la tía Pisa? Mira. ¿Cómo tienes? Eso. Ustedes pueden usar ahí los colores que ustedes deseen. Ahora ahí van coloreando entonces las hojitas, las flores, la cinta y después dejan que se seque y ahí está lista nuestra tarjeta. No, porque te va a salir muy muy bien. Ahora te voy a poner. Puedes pintar un color, la otra de otro color. Miren, aquí por ejemplo tengo una tapa que tiene esta forma, también lo podemos usar. A ver, vamos a hacer la prueba. Amarillo, ponele. Sí. No es separado. Blanco. No alcanzo. De la flor. Y ahora ahí de nuevo, de espera. Para el mango. No vaya a pasar la mano porque te va a quedar mojado, así que ten cuidado. Tienes que agarrarme de caso más la piel. Agrégale. Te queda de color negro. Y ahora. ¿Así? Y ahora sigue rellenando todos los espacios. No. Pero, diga él. No tenemos clase. Porque después de. Ahí. Y ahora tú tienes. ¿Ah? Los acá nomás. Eso. Eso, Victoria.
el color. Bien, Victoria. Ahí deja que se seque y, lo va, y cuando sea el día de la madre, se lo vas a entregar a la mamá. ¿Ya? El domingo. ¿Ya? Y les dejo como tarea, porque nos vamos a alcanzar, la corona. ¿Ya? Ahí ustedes también la pueden colorear como ustedes quieran. Si quieren la pueden hacer al tiro, si no, la hacen después. A la ulta. ¿Qué quiere faltar? La corona también, para que no quede tan blandita, les mandé una la corona. La pueden pegar en la hoja de blog y les va a quedar más dura para que no se le rompa cuando le ponga la corona a la mamá. ¿Cómo se hace la corona? ¿Se recorta? Sí, la recortan, la colorean, la recortan y aquí están las líneas para que se los pegan a cada lado. Los que terminen ahí la tarjeta como la Victoria, si quieren pueden seguir con la corona. Se lo pone el otro lado. Así, mira, pero con la pura puntita. No lo pongas tan abajo. Todo lo blanco. La flor. Pero ya. ¿Y si ya terminaste? Eso, y la Casey ya terminó también. André, termina de pintar, pues. Tengo que botar nuestra agua. Porque ya está casi verde. ¿Por qué casi verde? Y los colores. Ya, niños, ha llegado la hora. Ahí yo los voy a dejar terminando entonces sus actividades, los regalos para el día de la mamá. Y me cuentan la próxima semana cómo les fue cuando le entregaron los regalos a las mamás, ¿ya? ¿Botaste el agua? No. ¿Escuchaste lo que te dijo la tía? Sí. Ustedes ahí terminan entonces los regalos para el día de la mamá y después la próxima semana me cuentan cómo les fue, ¿ya? Cuando le entreguen los regalos a la mamá. ¿Bueno? ¿Cómo se dice? Sí, sí, profesora. Vamos a despedir entonces. Las flores. Chao, chao, para ti y para mí. Chao. Chao, nuestra clase termina así. Entonces ahí terminen sus regalos para el día de la mamá y me cuentan cómo les fue cuando le pasaron el regalo a la mamá. ¿Ya? Ahora no, deja el salud. Deja la tele. Y nos vemos entonces. Nos vemos mañana en la clase de Zumba para los que quieran bailar, ¿ya? Yo adoro chao, bailar. Sofi. Chao, Gael. Chao, Kian. Chao, Victoria. Chao, Casey. Chao, Andrés. Mañana recuerden que solo la clase de Zumba, ya no tenemos clase en la mañana. La clase es a las 5. ¿Ya? No tenemos clase a las 5 de la tarde. Cuídense. Chao. Presta.